Estamos agolpados acá en la ruta debido a las respuestas no dadas del gobierno provincial. Si bien ya tenemos el aval del espacio físico y la disposición para que empiecen las clases, que todavía no empiezan, recién hoy se reunieron para ver cómo se van a realizar esas clases, directivos y docentes. Siguen faltando las aulas para taller y los chicos necesitan las prácticas sí o sí, así que estamos pidiendo trailers para transformarnos en aula y los cargos para sexto año de espartino y para talleres. Bien, bueno, ¿cómo quedó la obra que era importante también del tema del gas, que en algún momento había empezado y se había tardado muchísimo en poder realizarla? ¿Cómo quedó la obra esa? ¿Se terminó o no? No, la obra sigue. Lo que nos dijeron Delgado y Barros, que son los dos encargados de la empresa, nos dijeron que, bueno, esto lleva de 10 a 15 días. Si le dan el ok de Camusi, se habilitaría, pero si ven algo que esté mal, se vuelve a obras 10, 15 días más y así, hasta que se habilite. Bueno, del Consejo Provincial de Educación de Neuquén, ¿han tenido alguna respuesta, digamos, con respecto a esto? ¿Fechas, límites de cuándo se va a entregar la obra, cuándo los chicos van a arrancar el ciclo lectivo? Supuestamente 15 días, pero como nos dijeron la gente de la obra, eso depende todo de Camusi que autorice a la habilitación de poder ingresar al establecimiento los chicos y demás y que esté todo bien. Bueno, Dayan, ustedes han tomado la decisión hoy de cortar justamente la Ruta Nacional 22 a la altura acá de la destilería, el ingreso a la destilería. Bueno, ¿cómo se va a ser la metodología de este corte? ¿Están esperando alguna respuesta en especial? Exactamente, esperamos la respuesta de Giancafilo a todos estos pedidos. Nosotros necesitamos que los chicos de sexto se vayan con la práctica y la teoría que deben tener de talleres y que puedan tener clases, porque es un curso de espartino que no tiene, están solo los profesores, no tienen preceptores, no tienen secretarios, no tienen los auxiliares de servicio. Así que necesitamos sí o sí irnos con esa respuesta. Y te comento, esto salió del corte de ruta de la reunión que se hizo en el Parque Linier Rivadulla y por chicos de sexto año, que bueno, cansados desde quinto año que no tienen clases y necesitan sí o sí tener el contacto con los profesores. Bueno, ¿cómo es la metodología del corte, Diana? Te lo va a explicar mi compañera. Bueno, acá muy bien. Comentame un poquito entonces, mamá, ¿cómo es la metodología del corte y hasta cuándo se van a entender acá? ¿Se van a quedar acá? El corte todavía no tenemos definido si vamos a permanecer o no. Todo va a ser en función de, bueno, de las respuestas que tengamos. Como dice Dai, esto es visibilizar una cuestión de abandono de años. Sí, nosotros, hola, buen día, ¿me escuchan? Yo estoy del 2018, me ingresé acá a la Comisión de Padres, ¿sí? Ver, y yo ya veía que años anteriores los padres seguían reclamando diferentes cuestiones, y es la única escuela técnica que tiene Plaza Huil, ¿sí? Con las únicas dos orientaciones. Es la mano de obra para nuestra industria, para mejorar nuestra provincia. Y mi hijo este año termina las clases, no tiene talleres de tercer año, así que imagínate con qué calidad va a salir. Entonces, nosotros ya nos cansamos de hacer notas, de hablar con uno, hemos ido a Neuquén, hemos ido a reclamar, tuvimos a veces respuestas, porque el año pasado cambiaron la calefacción central, arreglaron baños, porque tuvimos que ir a Neuquén a hablar con el de obras públicas, porque con las notas no pasaba nada. Entonces, queremos que esto se vea y que de una vez por todas pongan todo lo que tengan que poner para que la escuela funcione como tiene que funcionar. No tienen los chicos ni dónde hacer educación física de años. Mi hijo es de primer año que no tiene educación física. Bien. Bueno, 6 años. Se quedan acá entonces, hasta una respuesta. Sí, todavía no sabemos cuánto tiempo. Dale, gracias, muchas gracias. Bueno, ahí está el corte, los chicos están con los carteles justamente pidiendo que el establecimiento educativo esté en condiciones justamente para volver a clases. Ellos tienen que hacer todas las prácticas, tienen que estar con todos los talleres, no han tenido una respuesta correspondiente, y bueno, y el corte de ruta está a la altura justamente de la destilería de la ciudad de Plaza Huincul. Muchos papás, muchos alumnos, y estos, bueno, está en esta situación a partir de este momento, ¿no?